tardes, amigos. Bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Los saludo a su amigo Salvador Lotera Ubanel, deseándoles que hayan tenido muy buenas fiestas, que este año 2022 que estamos empezando sea un año mucho mejor que los dos anteriores, ya después de haber sufrido una pandemia y una crisis económica derivada de la pandemia. Vamos a platicar de una reforma para este año. Intenté, por ser 5 de enero, invitar a Melchor y a Gaspar, pero solamente conseguí que viniera alguien muy conocido de todos ustedes, nuestro querido amigo, que aprovechando lo felicitamos porque el día de mañana es su santo, Baltasar Peregrino Paredes. Balta, gracias por acompañarnos el día de hoy y por estar con nosotros para platicarnos de este panorama fiscal para el año 2022. Gracias, Salvador. Me da mucho gusto estar con mi UNAM aquí en el concepto consultorio fiscal, del cual en su momento pues yo fui el creador y el autor del nombre. Sí, que ahora se lo atribuyan a otros, es otro boleto. Pero la verdad fue con mi querido amigo Alfredo Adam, que estábamos ahí en su oficina y empezó la creatividad. ¿Cómo le llamamos al programa, a este nuevo proyecto? Llamémosle consultorio fiscal. Me gusta, me late, sale, adelante. Pero saliendo de ahí, todo mundo se lo adjudicó. Pero además también fuiste el creador de un concepto que seguimos usando, que se llama la promoción de la cultura fiscal. Sí, porque estoy convencido, déjame decirte, Salvador, que los impuestos es una cultura fiscal. A nivel mundial, con 7.500 millones de habitantes, de todos ellos tienen que pagar impuestos. ¿Habrá países, yo me pongo a reflexionar, que no paguen impuestos? Pues Uganda, todos esos países tercermundistas, pero muy tercermundistas, pobres, miserables, ¿de qué les van a cobrar impuestos? ¿Sí? Yo me pregunto si en Cuba habrá impuestos, me pregunto si en Venezuela habrá impuestos, también pudiera ser en algunos países centroamericanos. Recuérdate que en algunas ocasiones nosotros en la facultad íbamos a El Salvador a dar cursos de impuestos. Sí. Porque ellos copiaban nuestras leyes fiscales. Sí, así es, así era. Íbamos y dábamos cursos de reformas y de disposiciones fiscales a El Salvador porque copiaban nuestras disposiciones fiscales. Y ahora, empezando un año 2022, quisiera empezar por preguntarte, a grosso modo, ¿qué me puedes platicar de la ley de ingresos para este año 2022 que comienza? Bueno, yo creo que es mucho lo que podemos platicar de la Ley de Ingresos de la Federación. Sin embargo, déjame contextualizar una serie de circunstancias. Yo me acuerdo de mis clases de impuestos que recibía con el maestro Trueba Urbina. ¿No fue Moisés? Nicolau. Enrique Calvo Nicolau. Extraordinario contador que después lo perdimos porque se fue al mundo del derecho a litigar. Y ya últimamente retirado de este mundo. Del mundo fiscal. Sí, claro, de este mundo fiscal, así te lo entendí. Entonces, aquí lo que quiero destacar, entre ellos me sembraron mucho la semilla de llegar a ser fiscalista. Y yo creo que desde ese momento empezó a mí a fermentar justamente, y alguno de ellos nos hacía la aclaración que para que un impuesto estuviera vigente, lo primero que tenía que aparecer era en la Ley de Ingresos de la Federación. Si no aparecía en la Ley de Ingresos de la Federación, es que ese año no se iba a cobrar ese impuesto. Yo, desafortunadamente, en 50 años que tengo de la facultad de haber salido, pero más piensa que salí en el año 69, del 69 para acá, pues han pasado 53 años, amigo. Sí, y claro. No he visto justamente que ningún impuesto haya desaparecido. No, bueno, desapareció el YETU y desapareció el impuesto al activo, pero que lo quiten de la ley de ingresos habiendo ley, no. No, habiendo ley justamente no hay. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos que contextualizar la Ley de Ingresos de la Federación? No hay que olvidar que estamos viviendo una circunstancia, como dijera mi filósofo de cabecera, José Ortega y Gasset, el hombre y sus circunstancias. ¿Qué pasa con México en este país cuando estamos hablando de una serie de circunstancias que tienen consecuencias de recaudación?
No hay que olvidar que, bueno, hay un decreto que se publicó por allá del año 2020 relativo a la importación de automóviles usados y sigue vigente. También tengo que decirte que recientemente, el 18 de octubre del año 2021, se publicó o se aceptó la regularización de importación de autos usados en la frontera norte. Mi querido amigo, ¿y eso no dejará de recaudar impuestos? Por supuesto que sí. Hay también una serie de exenciones o de extensión de beneficios fiscales, como pudiera ser el estímulo a la inversión de deportistas altamente especializados, lo que le llamamos, yo alguna vez anduve en esa locura, del rendimiento, deportistas de alto rendimiento. No podía porque no me dedicaba a eso. Pero ya puedes, ¿no, Baltasar? Eres el maestro decano de la facultad, pero además eres el maestro más... Fíjate, ¿quién puede decir que es el maestro decano y al mismo tiempo el maestro más joven? Sí, es cierto. Fíjate, felizmente tuve oportunidad de que vivo en una época en donde la tecnología de la medicina nos ayuda significativamente. Y en mi caso, me pusieron un marcapasos de tal suerte que mi ritmo cardíaco está normal, como de quinceañero. Yo creo que tienes mejor ritmo cardíaco y mejor presión tú que un servidor. Pero sí, esto es importante destacarlo porque siguen algunos estímulos fiscales y nuestros amigos que nos escuchan, es importante que tengan que ver antes de entrar al detalle de cuáles son las reformas. Oye, quiero checar si siguen vivos estos decretos de estímulos fiscales. ¿Y dónde viene todo eso? En la Ley de Ingresos de la Federación. También quiero decirte que la política somos un pueblo agachón, porque de alguna forma desde hace, ¿qué te voy a decir?, desde el año 2002, pues resulta que no hay actualización en los montos de las inversiones. Concretamente, Salvador, tu coche, pues no vale 175 mil pesos. No, pues. Cualquier coche que quieras comprar en estos momentos razonable está en el orden de los 300, 600 mil pesos. Y ese valor, cuando lo pusieron en el año 2002, 175 mil pesos, era un valor para un carro bastante bueno, bastante grande. No estábamos hablando de un... No quiero mencionar marcas, pero de un carro austero, hiperaustero y básico. 175 mil pesos hace 20 años te compraba un buen automóvil. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pasa gobierno y gobierno y gobierno y no nos modifican esas cantidades. Ahora yo reflexiono. ¿Será conveniente comprar un coche a nombre de la empresa en vez de comprarlo a título personal? Porque no hay que olvidar que a título personal tienes una deducción de estímulo, entre comillas, exenta, adicional, que es el equivalente a 3 veces las sumas elevado al año. Cuando vendes el automóvil, la utilidad que te genera, te va a generar esa exención. Y si lo vendes como empresa, vas a tener que acumular el valor de la venta. Como persona moral. Sí, claro. Sí, pero como persona física tienes ese beneficio. Totalmente. Entonces, amigos, vayan reflexionando estos temas que nos pueden llevar de la mano justamente a una mejor decisión. Por otro lado, las tarifas del impuesto sobre la renta, no hay que olvidar que se actualizaron en diciembre del año 2020. A pesar de que vamos a terminar con una inflación muy alta, muy alta. Sí, dentro de unos 5 días nos van a estar publicando la inflación del año y que es muy probable que para el año 2023 tengan que volver a actualizar las tarifas. Sí, pero yo te voy a jugar una apuesta. Vamos a terminar con un 6.5% de inflación. Ok, y el año 2022 estaremos en una inflación de ¿qué te gusta? De un 3.5, y entonces seguramente estaremos acumulando en 2 años el 10%, y en el año 2023 tendrán que volver a actualizar la tarifa. Es correcto, porque no hay que olvidar que a pesar de ello se va a recaudar más impuestos sobre la renta, sobre salarios fundamentalmente.
Entonces, estos, por otro lado, durante el año 2021, recordarás más de una ocasión que hemos dado cursos sobre los tratados internacionales para evitar la doble tributación. Te tengo una noticia. Durante 2021 no se firmó un tratado adicional. No hay nada en ese sentido. Ya nos detuvimos en seguir firmando tratados internacionales para evitar la doble tributación. No hubo cambios en ese sentido. No hay cambios, pero siempre el estudioso de los impuestos tiene que voltear a ver, cuando esté trabajando para una empresa, ubicar si esa empresa tiene tratos profesionales o mercantiles o empresariales con algún país con el que México tenga un tratado internacional para evitar la doble tributación. Y entonces, por favor, no hay que olvidar que tenemos que aplicar el artículo 4 de la ley de ISR para poder aplicar el tratado. ¿Y qué beneficios me da? Sobre todo, menores retenciones. Y esas menores retenciones son las que yo le voy a efectuar a la persona con la que estoy llevando a cabo o realizando actividades en aquel país. O que él me vaya a efectuar retenciones. También, que él me vaya a efectuar retenciones a mí. También pudiera darse ese caso, pero sí vale la pena revisar qué países nos faltan por tener un tratado para evitar la doble tributación, y faltan muchísimos. No, piensa que en el mundo habemos alrededor de 205 países que están funcionando y tratados internacionales para evitar la doble tributación. No creo que tengamos más de 40, 45 tratados firmados, ¿eh? Entonces nos falta muchísimo trabajo que hacer y en el año 2021 no se firmó uno solo. Uno solo. Pero yo no pensaría trabajo que hacer. ¿Qué operaciones tenemos con esa, el resto de los países? Ahora sí, como dijera el filósofo de Ciudad Juárez, pero qué necesidad de firmar un tratado con bla, 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 un país que, pues no. No tiene nada que nos venda, no tiene nada de un servicio que podamos venderle, o viceversa en su caso. Bien, ahí está más o menos un panorama de la ley de ingresos, y la recaudación creció, ¿no? La recaudación y el importe de ingresos que piensa obtener el gobierno, fue interesante el crecimiento que tuvo. Bueno, para el año 2021 sin duda que sí, pero fue bajo una presión gigante. Desístete del juicio que tienes contra la Secretaría de Hacienda, o me pagas o te meto a la cárcel. Punto. Ah, no, pues ¿sabes qué? Pues ahí muere y te pago. Y muere y te pago, es claro. Correcto. Por eso se incrementó la recaudación, amigo. Mi querido Baltasar, quisiera yo empezar a platicar contigo un tema que nos puedas dar un panorama para este año 2022, que es un tema que sé que no te gusta, que es más bien te disgusta. Es algo que se abrevia con CFDI. Y que tiene un complemento por ahí, que es una carta aporte. Y como dijera el filósofo de Ciudad Juárez, tú le ves, pero ¿qué necesidad? ¿Habrá necesidad de cambiar de la versión 3.3 a esta versión 4 del CFDI? Mira, tengo que contextualizarte que el mundo está cambiando desde el punto de vista digital. Tú eres muy hábil con las computadoras, a mí me cuesta mucho trabajo, pero no me ha quedado otra alternativa que entrarle y estar estudiando todos los días más computación para poder estar actualizado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el SAT? El SAT está con gente muy valiosa dentro de sus instalaciones, con gente muy valiosa también quien lo está dirigiendo, pero también es cierto que la tecnología la tienen que llevar de la mano. Hay un autor que yo he venido recomendando que se llama Yuval Noah Harari. Es un señor muy respetable, muy culto, es historiador, y si alguien tiene interés en leer sus libros, al menos yo los tres libros que ha publicado en español, se llama Homo Sapiens, el origen del hombre, Homo Deus, hombre Dios, de cómo se puede convertir a través de una serie de algoritmos, y desde luego 21 preguntas para el siglo XXI. Todas estas, pero todo encaminado en un contexto digital. Entonces, él que decía, entre otras cosas, que las siguientes guerras no van a ser con aviones, ni con soldados, ni con armas, van a ser digitales.
¿De qué manera te puedo dañar? Pues simplemente suspendiéndote a una plataforma o hackeándote la plataforma o de alguna forma comentando que todo ese tipo de cosas, como ya está, lo estamos viviendo en el mundo, ahí me da miedo, Salvador, te prometo que me llega un correo raro y me mandan decir que ahí te va tu CFDI, ahorita voy a los CFDI, que me mandan mi CFDI, pero sé que no existe, porque es un correo raro que estoy viendo, simplemente lo elimino. Entonces, ¿por qué? Porque me da miedo que me hackeen mis pocos o muchos archivos que tenga. No, pero además el peligro que lleva no es tus pocos o muchos archivos, es la información de tus clientes, es tu trabajo. Estás hablando de la confidencialidad de la información y esa información pudiera hacerse pública. Y el problema lo tiene Baltasar Peregrino, que tenía en su poder información particular de sus clientes. O lo que ya en alguna ocasión, no sé si te acuerdas, te platiqué que tuve un intento de secuestro de mi servidor. Y fue un 31 de diciembre, fue un día terrible ese 31 de diciembre, porque intentaron secuestrarme el servidor y hoy ya se da ese tipo de casos. Entonces, sí, a mí también me han llegado el día de ayer, nada menos me llegaba un correo en el que me decía que me mandaban mi factura, pero algo que vale la pena revisar es la dirección de correo de dónde viene. Y la terminación era .br, como un CFDI que viene de Brasil. Perdón, pero yo no tengo operaciones con Brasil. Entonces, ¿qué haces con el correo electrónico? Pues simple y sencillamente eliminar. Pero ahí te daría yo un tip. No lo mandes a la bandeja de los archivos eliminados, sino elimínalo directamente y eso es muy sencillo. Cuando tú eliminas el archivo, en lugar de decirle nada más eliminar, al mismo tiempo presiona la tecla de Shift y ese archivo ni siquiera se va a tu carpeta de archivos eliminados, se va directamente fuera, ya que estamos hablando de CFDIs. Sí, no, terrible ese tipo de cosas. Entonces, este autor nos recomendaba mucho la capacitación y la actualización en el mundo digital. A los contadores sí estamos preparándonos para el mundo fiscal. Para el mundo digital no todos estábamos, Salvador. Y hemos tenido que ir entrando y aprendiendo muchísimas cosas, pero decirte que tenemos las bases fundadas para poder ser un informático, la respuesta es no. Ahora, no me quiero desviar. Tu pregunta muy puntual es ¿por qué la versión 4.0? Pues mira, en especial simplemente habrá que voltear a ver el anexo 20 de la resolución miscelánea. Este anexo 20 es el que nos dice todo el detalle de la expedición de los CFDI. Yo me pregunto, ¿por qué no versión 3.5? ¿Por qué 3? Sí, si ha habido tantos cambios. O sea, esta versión 4.0, quiero pensar que me la van a simplificar. Yo todavía anoche estaba leyendo un desplegado de la Cámara del Trans, de la Cámara de Trans, Canacar, creo, ¿sí? Donde pedía que por favor les dieran más plazo. Son muchos caracteres que se tienen que anotar en el CFDI y en especial el complemento. Carta aporte. De la carta aporte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy tenemos complementos, no te exagero, pero tenemos alrededor de 10, 12 complementos distintos. La reflexión es si todos los contadores tenemos claro que en el giro de nuestra actividad tenemos que elaborar un complemento. Una escuela tiene un complemento. Déjame decirte, una empresa que venda a plazos tiene que tener un complemento. Una empresa que pague en una sola exhibición y tendrá que tener un complemento. Un notario tendrá que tener un complemento para anotar los datos del enajenante. Y sobre todo, el que quiera transitar por carreteras federales tendrá que emitir un complemento por guía de embarque. Entonces, amigos,
Nuestra reforma fiscal no solamente es leer todas las reformas que tenemos, no, 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 no. Y tenemos que voltear a ver sobre todo el anexo 20. Cuando vean un curso, cuando vean a alguien que está exponiendo sobre CFDI, pónganle mucha atención. Busquen todo lo más que puedan. ¿Por qué? Porque dicen que para en el primero de enero, después de que se publique la resolución miscelánea, por allá del 25, 28 de diciembre, estará vigente la versión 4.0. Y en todo caso, todo el anexo 20 va a pasar a mejor vida. Y será un nuevo anexo 20, con un nuevo CFDI, y que además contempla esa carta aporte, y esa carta aporte que no nada más está afectando a Canacar, sino que se refiere a los transportes terrestres, ferroviarios, aéreos y marítimos. Sí, no solamente eso, porque no hay que olvidar que si de alguna forma, una vez que ya esté en vigor todo esto, si cuando tú pretendes deducir una un CFDI que implicó que te lo llevaran a tu planta, a tu almacén, tiene que venir anexado el complemento de carta aporte, si no, no es deducible. Efectivamente, para poder hacer deducible cualquier cosa que pretendas y que te vayan a entregar en tu domicilio, requiere ese complemento cartaporte. Pero también hay algunos requisitos y algunos cambios en cuanto a la cancelación de los FDIs, ¿no, mi estimado Baltasar? Bueno, no hay que olvidar que la cancelación tiene que ser en el mismo ejercicio, lo cual es un absurdo. Cuando yo tengo una cancelación el día primero de enero, tienes razón, tengo 363 días más para poderlo cancelar. Pero si lo expido el día 28 de diciembre, nada más tengo 2 días. ¿Pero a quién te manda a expedir facturas o CFDIs el 28 de diciembre? Hombre, es el Día de los Inocentes. Por eso te equivocas, mi querido amigo. Pero fíjate, no solamente eso. Acuérdate que la quinta modificación a la quinta versión anticipada a la segunda modificación de la resolución miscelánea del año 2021 modificó el monto por el cual pueden cancelarse sin autorización los FDIs. ¿Qué opinas de que hayan bajado de 5,000 a 1,000 pesos esa posibilidad de cancelar un comprobante sin que medie autorización? Y además me cambian el plazo de 72 horas a el día en que lo expido y a más tardar el siguiente día hábil. Pero sí, esto no tiene sentido, porque verdaderamente la cancelación, yo creo que vas a tener que crear un departamento. Hay un libro en economía, mi querido Salvador, que se llama La teoría de la clase ociosa. Y efectivamente el contenido simplemente se tiene en una fila de gentes haciendo un hoyo y otra gente tapando el hoyo para acelerar la economía. Pero no es productividad. No, ahí no hay nada de productividad. Ahí lo que estás haciendo es tener gente ociosa. Pero mira, no sé si se han dado cuenta nuestros amigos contadores. Tú, Baltasar, seguramente sí, porque cada vez que pasas frente a colegas o aquí en la facultad, la gente se hace un lado y te alaba. La gente te adora porque los contadores somos dioses, somos perfectos, no nos podemos equivocar. La autoridad dice, los contadores hacen las cosas de manera correcta y entonces como no se equivocan, no necesitan cancelar facturas, pero como le piden ayuda a alguien que lo haga, bueno, pues ese alguien se puede equivocar, pero el contador es capaz de detectarlo en 48 horas o menos. Sí, entonces tendremos que tener mucho cuidado cuando circunstancialmente tengamos que cancelar un CFDI. Entonces, esto de la teoría de la clase ociosa, créeme que no es una cosa banal, ¿no? Es algo de acelerar la economía absurdamente sin productividad. Pero ya que estás mencionando los CFDI, independientemente de la versión 4.0, que todavía no tenemos conocimiento, bueno, y yo confío que el día 28 de diciembre nos publicaran todo eso. Esa es la fecha en donde se ha publicado, el mismo 31 de diciembre. Entonces,
publicaremos, pero te advierto una cosa, que si hasta el año 2021 eran 1.600 reglas, yo no dudaría que para el año 2022 estemos hablando de 1.200, de 1.600, 1.800 reglas, nada más para regular todos estos entuertos. Pero hay otro cambio en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, específicamente fracción cuarta. ¿Te acuerdas que hace 2 años, 3 años, había la obligación de anotar el nombre del adquirente? Y del enajenante. Y del enajenante. En la reforma del año 20, déjame decirte, se eliminó el nombre del adquirente. Ahora para el año 2022 regresa el nombre del adquirente. Bueno, pues si ya vamos a tener el nombre, por lo menos ya sé a quién le voy a cobrar, porque eso de tenerle que crear una cuenta por cobrar a un RFC, pues cómo diablos le hacía, ¿no? Entonces sí, ahí tendríamos eso, pero tenemos que voltear a ver, o sea, los contadores, como tú dices, que somos gente perfecta. Sí, claro, claro. No, y fíjate, todo mundo pensaría que las disposiciones del CFDI están tanto en el Código Fiscal de la Federación como en la resolución miscelánea, como en el anexo 20. Pero, oh sorpresa, me llevé cuando estuve revisando el régimen simplificado de confianza, el RESICO, para personas físicas, que dice que el comprobante de público en general pasa a poder hacer un comprobante global, pero ese comprobante global dice la disposición que si lo quieres corregir solamente puede ser cancelado dentro del mismo mes en el que lo expidas. Ese es otro tema. ¿Y te parece, mi querido Baltasar, si regresamos con ese tema después de una pequeña pausa? Porque ese tema está candente. Y entonces regresando, a ver, mi querido Baltasar, ¿cómo ves este asunto de que si yo voy a estar tributando en el RESICO, régimen simplificado de confianza? Que después te haría otra pregunta, ¿qué tiene de simplificado y qué tiene de confianza? Pero bueno, ¿me hablas de una persona física o de una persona moral? Hablemos de la persona física, ¿te parece? Parece. Órale. Sí, dice que puedes emitir una factura global cuando tus clientes no te pidan el comprobante. Si te lo piden, tendrás que emitirlo. Pero si emites un comprobante global, me dice la disposición que para corregirlo por si me equivoqué, puede ser cancelado solamente dentro del mismo mes de su emisión. ¿Qué pasa si yo el comprobante de mis operaciones de manera global lo emito el día último del mes? Pensemos en el 31 de febrero. Bueno, digo, si ya estamos haciendo reformas, ¿por qué no reformar el mes de febrero? Pensemos el día último del mes que quieras. Hago el comprobante y después resulta que me equivoqué. Pero cuando se da cuenta el contador, porque se tiene que dar cuenta que se equivocó el cliente, fue el contador, pues ya estamos en el siguiente mes. ¿Qué voy a hacer? Mira, todo este tipo de cosas, yo tengo mucha confianza que se hayan publicado en la resolución miscelánea, misma que no la he estudiado todavía. Pero también tengo que decirte que este tipo de cosas, no olvides, mi querido amigo, que existe una serie de juntas de síndicos que en última instancia, en términos del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, son opiniones que pudieran servirnos como un aliciente para poder publicarse una regla, resolución miscelánea o un criterio normativo o un criterio no vinculativo que nos permita tener facilidades, sino de otra forma simplemente es acabar con la vaca que está dando leche. ¿Por qué? Porque todo va a estar en función de acumulable, 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 acumulable. No se vale. Sí, claro. Pero fíjate que este RESICO viene a reemplazar un RIF.
un régimen de incorporación fiscal que, pues, que, corrígeme si me equivoco, pero creo que nació en el año 2014. Y este RIF iba a vivir, se supone que tú ibas a poder tributar en él durante 10 años. Es correcto. Y entonces los más antiguos, los más viejos en el RIF tienen 7 años. Ya llevan una reducción del 70%, ¿te gusta de sus impuestos? Están pagando el 70%, les queda una reducción del 30%. ¿Los van a cambiar al RIF o hay algún mecanismo de transición para que puedan continuar en él? Bueno, justamente no hay que olvidar que cada ley que se reforma, la ley del impuesto sobre la renta, tiene sus regulaciones transitorias. Y esas regulaciones transitorias es lo primero que debemos hacer nosotros los contadores, es que yo cuando me pongo a estudiar una reforma fiscal, lo primero que empiezo no es por el principio, sino por el principio de las disposiciones transitorias. O sea, empiezas por el principio del final. El principio del final de las disposiciones transitorias. Entonces, ya una vez que tenga las disposiciones transitorias, las correlaciono al cuerpo de la ley. ¿Para qué? Porque no hay que olvidar que las personas físicas, justamente en su artículo 113E de la ley del impuesto sobre la renta, de la nueva ley del impuesto sobre la renta, me dice muy puntualmente que las personas físicas que realicen únicamente, ahí sí coincido contigo, es la misma redacción que un RIF, actividades empresariales, pero fíjate que hay una coma. Profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes, podrán. Ese verbo que puedes conjugar perfectamente, déjame decirte que ese verbo te da la elección de o sigues en el régimen de RIF o te cambias al régimen de simplificado de confianza. ¿Cuál te conviene más? Yo creo que, mi querido contador, te necesito para que me hagas una hoja de cálculo y me digas qué es la expectativa para el próximo año. Si me voy con el régimen de RIF, ¿qué tendré que hacer? A más tardar el 31 de enero, tendré que presentar un aviso donde yo diga, momento, yo no quiero irme al régimen simplificado de confianza. Quiero seguir siendo RIF y no RESICO. Ya, es correcto. Así es. Entonces, es un RIF modelado, es un RIF modificado, pero al final tiene que hacer. Ahora, yo quiero comentarte que la autoridad le está apostando mucho porque su presupuesto de ingresos de la federación en materia de recaudación le apuesta que la gente se va a volver contribuyente. Salvador, lo hemos vivido, yo más que tú, en donde toda la gente no quiere regularizarse. No. Pagar impuestos. A ver, Baltasar, yo creo que tú puedes hacer más historia que yo, pero yo recuerdo primero el régimen de contribuyentes menores. Se llamaban de cuota fija. Exacto. Después lo cambiaron por un régimen simplificado. Después lo cambiaron efectivamente un simplificado a secas que no traía mayores beneficios, pero en la época del señor Calderón nació los RIF, justamente, donde contemplan una serie de estímulos fiscales en donde vas pagando una tasa cada día mayor según va pasando el tiempo, con una intención de apoyarte como un estímulo fiscal y de que ya termines de pagar impuestos. Y de educarte a pagar impuestos. O de educarte a pagar impuestos. Pero si te das cuenta, justamente la inteligencia artificial, que es lo que tenemos hoy, para que puedas lograr tener deducciones, tienes que tener tu complemento de traslado de mercancía, o sea, la guía de embarque. Va amarrado, de tal suerte que si yo estoy vendiendo algo y le tuve que elaborar su guía de embarque a mi cliente, ya sé quién es, aunque haya sido una persona física que no me pidió comprobante, pero va de la mano porque hay multa para el que no lo expide y multa, y no solamente y no deducible, para el que lo recibe.
Entonces necesito estar pidiendo que lo que me llegue a mi casa traiga su complemento de la carta aporte. Es correcto, y ya de esa forma van a tener mayor control, pero solamente esto se está logrando a través, insisto, de la inteligencia artificial, pues es donde los sistemas actúan solitos y echan a andar dependiendo de las circunstancias, cuando no necesitan la mano del hombre. Y oye, Baltasar, y fíjate que a mí me gustaría entender eso de simplificado. Porque pues yo de simplificado no le veo gran cosa. Yo le veo que está muy simple calcular el impuesto, pero no está tan simple operarlo. Por ejemplo, ¿qué opinas de lo que hicieron con el sector primario, personas físicas del sector primario, los famosos AGAPES, agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, que tenían una exención equivalente a 40 UMAS, que para el año pasado, para el año 2021, 40 UMAS, era algo así como 1,263,000 pesos, y que con una inflación del 6.5% que cerremos el año 2021, para febrero del 2022 estaríamos hablando de aproximadamente 1,492,000 pesos. Y me dicen ahora que en el reciclo no van a pagar impuestos si sus ingresos no exceden de 900,000 pesos. Pero además, en el régimen que estaban, tenían una reducción del impuesto y yo ya no la encontré. No, déjame contarte que a ellos son los que más, lo que mejor les fue. Porque de alguna forma vivían con una exención hasta 300,000 pesos y ahora subieron a 900,000. Tienes toda la razón. Eso fue en el paso que dieron de la propuesta original en la Cámara de Diputados. Ahí les aumentaron a 900,000 pesos. Llegan a las de senadores con algo así como con 900 reservas y todo aprobado. Todo aprobado. Sí, sí, sí. Tú eres igual de nerd que un servidor que agarra y pone el canal del Congreso para ver la sesión de la Cámara de Diputados y la sesión de la Cámara de Senadores cuando están discutiendo el paquete económico. No, a mí ya me da mucha vergüenza, de veras. Me da pena ajena. Ah, yo ya sabía lo que iban a decir. No se aprueba, no se aprueba. No. No, es que ese tipo de cosas no puede estar. El presupuesto de egresos eran 1,300 reservas y no le cambiaron ni una coma al presupuesto de egresos. No, eran 1,900, mi querido chaval. 1,900. ¿Sí? Sí, se tardaron dos días. Estamos hablando del presupuesto de egresos de la federación. Sí, así es. Tocando otro tema para tener un panorama de la reforma, ¿qué opinas del dictamen para efectos fiscales, mi querido Baltasar? Bueno, yo tengo varios clientes de más de 160 millones. Pero lo pasaron a 1,600, ¿no? 1,600 millones, Salvador. No puede ser. No, ni tú ni yo juntos, ni 10 contadores más tenemos un cliente por ese volumen. No. No, o sea, pasaron de 100 millones de pesos para que puedas ejercer la opción de dictaminarte a un dictamen obligatorio de más cuando tengas ingresos superiores a 1,600 millones. Pero también me reviven el dictamen optativo. Sin embargo, yo no sé qué piensas tú respecto de dictaminar estados financieros cuando te modifican las disposiciones del código y te dicen que si tú no revelas algo en el informe de la situación fiscal, aunque no haya caído dentro de tus pruebas, entonces tú te convertirías en un delincuente fiscal por complicidad, estoy buscando la palabra correcta, por ocultar. Encubrimiento, exactamente. Esto te lo dice el artículo 96 del Código Fiscal de la Federación.
Entonces ahí le dice, se establece como supuesto para incurrir en encubrimiento cuando el contador público inscrito derivado de la elaboración del dictamen conoce de un hecho probablemente constitutivo de delito y no lo informe en los términos del artículo 52, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación. Salvador, yo no vuelvo a dictaminar. ¿No? No, dictaminar es verdaderamente peligroso, es poner ya todo tu prestigio, tu carrera profesional, el patrimonio de tu familia, todo en una cuerda floja. Absolutamente. Sí, no, yo, si saben contar, de una vez les digo que no cuenten conmigo. No, para dictaminar no lo hago, ya, nunca más. Se acabó el dictamen fiscal. Se acabó el dictamen fiscal y date cuenta que, bueno, todo este tema contra los contadores parece que trae la guerra contra los contadores. Digan, por supuesto, que no necesitan un contador. Escuchaba un anuncio hace un momento de la Secretaría de Trabajo y que la Secretaría de Trabajo ve y denuncia a tu patrón, no necesitas abogado laborista. Oye, ¿de qué se trata? Sí, claro. Ahora sí, como dijera aquel otro cantante, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Cuántas veces hemos escuchado tú y un servidor y todos los colegas que cada vez que hay un paquete económico, una reforma, dicen que con esta reforma ya no se va a requerir un contador, que va a ser tan sencillo como calcular tus impuestos aplicándole una tasa a tus ingresos? Pero si tú te pones a revisar las obligaciones en ese reciclo, por ejemplo, me encantó cuando habla de la PTU. Claro, para determinar la PTU necesitas contabilidad. Claro, y te dice, oye, vas a pagar impuestos sobre tus ingresos, pero para que determines la PTU, ¿qué crees que necesitas? Necesitas tu contabilidad y restarle a todos tus ingresos, todas tus deducciones, que tengan comprobante fiscal y que reúnan requisitos de las deducciones. Sí, para eso necesitas justamente el cálculo del PTU, pero no vayamos muy lejos, Salvador. En el artículo 32 de la ley del IVA, que no sufre reforma, estás obligado a llevar contabilidad para cumplir con el requisito del acreditamiento del IVA. Es cierto. Para el IVA, yo voy a tener que calcular mis ingresos, voy a tener que calcular mis actos o actividades, ver cuál es el IVA que trasladé y acreditar un IVA. Y para poderme acreditar el IVA, a ver si, corrígeme, me voy a ver muy Baltasar Peregrino. El artículo 5 de la ley del IVA, fracción primera después del punto y seguido, dice que para que el IVA sea acreditable tiene que ser estrictamente indispensable, y me define estrictamente indispensable que reúna los requisitos de deducibilidad de la ley del impuesto sobre la renta. Y entonces me voy al artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta en su fracción cuarta y me dice que debe estar debidamente registrado en contabilidad. Claro, pero no solamente es eso, Salvador. No hay que olvidar que también tienes que contemplar esa deducción dentro de los requisitos indispensables, la materialidad y la razón de negocios. O sea, vi que son piedritas. Yo me imagino a un empresario montando a un caballo de salto. Son tantos obstáculos para lograr una deducción que dijo el SAT, vamos a inventar este tema de régimen de confianza simplificado, régimen simplificado de confianza, en donde a personas físicas no requieres deducciones para calcular tu impuesto sobre la renta. Pero no... te tengo una noticia, para IVA sí requieres contabilidad. Oye, Malta, ¿y si lo que yo vendo son flanes, pasteles de chocolate, ese tipo de cosas de alto contenido calórico, también soy sujeto de IEPS aunque esté en el reciclo? Invariablemente, ese no te lo cambiaron. Sigues todavía con el 18 del Código Fiscal, de la ley de IEPS, en donde tienes la obligación de cumplir con una serie de obligaciones. ¡Wow! Entonces, ¿qué tiene de simplificado este régimen? Es una mentira. Sí.
Es una mentira. Con todo respeto a los funcionarios que han venido diciendo esto, no saben impuestos, no conocen contabilidad, no conocen IFES, no conocen lo que son las obligaciones que marca el Código Fiscal de la Federación. Entonces, a ese contribuyente que quería acreditar y que le crearon un reciclo y que tiene muchos obstáculos, lo único que hicieron fue quitarle la silla del caballo para que siga corriendo y brincando obstáculos, pero sin la silla de montar. De señas, esto es sí. Bueno, es que, mira, ya lo he venido aprendiendo. No hay que olvidar que yo soy un amante de la historia. Y entonces, todo este procedimiento, pues hace cuenta que tuvimos una regresión de 30, 40 años. Las mismas palabras que en su momento dijo el señor López Portillo son repetitivas el día de hoy. Y yo te diría, y miré un poquito más atrás para mostrar también un poco de que no, que tampoco soy tan escuincle, Luis Echeverría. Sí, pero de alguna forma, mi querido amigo, no hay que olvidar que esta reforma fiscal tiene mucho, mucho fondo. Independientemente del régimen simplificado para personas físicas, que dicho sea de paso, yo le recomendaría a todos nuestros amigos que nos escuchan y nos ven, que tienen que leer con mucha paciencia el artículo 113E, que forma parte de la sección cuarta del régimen simplificado de confianza. En especial, cuando no podrán aplicar lo previsto en esta sección, entonces tienes que platicar mucho con tu cliente. Oye, cliente, antes de decirle sí al SAT, tenemos que platicar. ¿Eres socio o accionista de otra empresa? Oh, ¿hay partes relacionadas de alguna forma? ¿Son residentes en el extranjero? ¿Perciben ingresos del capítulo del artículo 94 de asimilables a salarios? Son muchos cuestionarios que tiene uno que hacer con el cliente para no meterlo en un problema. Pero fíjate que le puedo preguntar, ¿recibes salarios y recibes intereses? Sí. Ah, pero entonces tu actividad empresarial más tus arrendamientos, más tus salarios, más tus intereses no pueden exceder de 3,5 millones. No nada más la actividad. Sí. No, si es un tema, déjame decirte, de mucha inteligencia que hay que estar metidos en eso. Nada más un pequeño abreviario con respecto al régimen simplificado de personas morales. Advierto que no es el mismo concepto de personas físicas. Aquí sí tienes que tener todas las deducciones, excepto costo de lo vendido. Compras es lo que vas a deducir. Y excepto el ajuste anual por inflación. El ajuste anual por inflación también no lo vas a determinar, pero decirte, uy, 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 qué gran beneficio estoy teniendo, pues yo lo analizaría bien para poder identificar si me conviene ese. Oye, Balta, pero fíjate que estamos hablando de una persona física que vive de sus rentas, pero que también como con sus rentas no le alcanza, tiene un negocito. Y es una persona de avanzada edad y tiene gastos médicos altos. Si esta persona decide que su actividad empresarial más sus arrendamientos no exceden de 3,5 millones de pesos y quiere subirse al reciclo, aclárame una cosa, ¿podrá aplicar deducciones personales en su declaración anual? En mi opinión, no. No, porque el 113 puntualmente te dice sin deducciones. Wow. Y las deducciones. No, no, no hay. Hay que, mira, este es el problema de leer, leer y leer. Yo estoy harto de tantas lecturas. Pero yo quiero voltearte, yo quiero hacer una pregunta que me ayudes, porque traigo un problema familiar, de Salvador. A ver, dime. Mi madre tiene 97 años. Por el concepto cultural en que vivió, nunca se dio de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. Ya es mayor de 18 años, mi querido Baltasar. Si tu pregunta va que ya es mayor de 18 años, se tiene que dar de alta. No puedes terminar de escucharme, porque también eres... Rod, se me hace que tú eres el mago
No, sí. Ok, nunca se dio de alta. Seguimos con el. Hombre, es que quieres adivinar todo. Soy Rotter, no Potter. Se me hace que eres Potter, hermano, de verdad. No, no, Salvador. El problema es que mi madre ya no puede salir. Me da miedo subirla a la silla de ruedas. Me da miedo romperle una costilla. Sí. En su caso, para darlo de alta, para darla de alta, es cierto que existe un transitorio donde no le van a aplicar multas en el Código Fiscal de la Federación. Pero déjame decirte, ¿y no se la llevarán a la cárcel? Ay, Dios. Sí, por no haber obtenido su registro federal de contribuyentes. Repito, no está modificado el Código Fiscal de la Federación, ni el 79 ni el 80. Está con una disposición transitoria. Habrá que voltear a ver qué dice la resolución miscelánea. Pero Claro. lo mismo y esa y todas las personas que están con una discapacidad. Sí, no, 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 todas esas personas que no se dieron de alta, que nunca estuvieron tributando porque tu madre, como mi mamá en paz descanse, pues vivió del trabajo de mi padre. Hoy vive de tu mamá, de lo que tú le ayudas, de lo que tus hermanos le ayudan, y no tiene por qué declarar nada. Y entonces se va a tener que inscribir en los términos de la reforma al Código Fiscal en el artículo 27, que dicho sea de paso, no pusieron una multa específica, pero dentro de esos artículos dice alguna de las fracciones y es una multa de tanto para todos los que no hayan, los que no estén en los que, no se hayan señalado los casos. Como bien dices. Fácil decirlo en que se tiene que dar de alta, pero la imposibilidad física no puedes obtener un RFC en línea. No, ¿qué te parece si hacemos una promoción para que el SAT saque una regla y un SAT móvil que vaya a todos los asilos de ancianos? Eso sería muy importante. Que vaya un SAT móvil. De los sanatorios. Exacto, un SAT móvil que vaya a registrar a todas las personas de la tercera y cuarta edad que no se hayan inscrito para que tenga la base de datos completa. Salvador, es un absurdo lo que estamos comentando. Sí, claro. O sea, antes los chavos decían, quiero cumplir 18 años. ¿Para qué? Para sacar el INE. Oye, ¿quieres votar? No, quiero entrar a un bar. Ahora le vas a decir, oye, ¿quieres cumplir los 18 años? ¿Para qué? Para registrarte ante el SAT, para sacar tu RFC. Y mi pregunta es, ¿y para qué sirve? Si leíste la exposición de motivos, decía que para poder tramitar tu cédula profesional se requiere que tengas una firma electrónica y para poder tener una firma electrónica necesitas estar inscrito. Pero seamos realistas, y es una tristeza lo que voy a decir y más siendo una, y me duele, ¿cuántas de nuestras gentes, cuántos mexicanos tramitan una cédula profesional? Muy pocos, muy pocos. Porcentaje es muy bajo. Y para que puedas tramitarla hoy necesitas la piel. Sí, entonces la exposición de motivos era que si para poder tramitar la cédula profesional requerías la FIEL y entonces requerías estar inscrito, pues que todos los mayores de 18 años se inscribieran. Cuando la reforma debió haber sido, hagamos que sean mucho más gentes las que tramiten una cédula profesional. Eduquemos a nuestra gente, eduquemos a nuestro país, que haya más gente educada con mayor capacitación, no para recaudar más. Porque, a ver, yo te pregunto también cuántos chavos de 18 años siguen viviendo con sus padres y no trabajan y no tienen ingresos. ¿De Pero dónde? esas son las circunstancias, amigo. No creo que sea voluntad de ellos seguir viviendo con los papás. Claro, son las circunstancias, efectivamente, como tú bien dices, el hombre y su circunstancia, como dijera Ortega y Gasset.
Pero entonces, ¿para qué quiero registrar a los mayores de 18 años? Si no están obteniendo ingresos, no le veo razón de ser. El RFC es para poder contribuir al gasto. Y vas a contribuir al gasto si obtienes ingresos, si realizas actos o actividades, si te colocas en la situación jurídica, o de hecho, bien lo dice el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, en su fracción primera, ¿no? Cuando define impuestos y dice que impuestos son las contribuciones a cargo de las personas físicas o morales que se colocan en la situación jurídica o de hecho establecida por las leyes, siempre y cuando no sean contribuciones de mejoras, aportaciones de seguridad social y derechos. Entonces, ¿para qué quiero un RFC? Yo te quiero comentar que la conquista de la Gran Tenochtitlán en 1521, en 1517, fue por causales impositivas, tributarias. Todos los pueblos que se aliaron a Hernán Cortés y a los enemigos, en especial tlaxcaltecas, déjame decirte, no querían pagar tributos y los tenían que pagar a fuerzas. La independencia de México fue también por causales impositivas. ¿Por qué? Porque el gobierno español gastaba cualquier cantidad de dinero en tantas guerritas que tenía, y toda la lana que tenía de las colonias, como era México, como era México, como era Colombia, como era Chile, mismo Venezuela, déjame decirte, Perú, eran colonias españolas que le dejaban un lanal gigante a los españoles. Y ahí estuvo la independencia. Bueno. Ahí estuvo la independencia. Así es. ¿Algún otro punto que creas conveniente que toquemos para cerrar de este recorrido muy rápido como panorama general de nuestra reforma fiscal 2022, mi estimado Baltasar? Sí, mis amigos, yo creo que es importante que tenemos que tomar cursos adicionales de cómo manejar la paquetería. De verdad, el tema de cancelaciones en los FDI no solamente es un problema de hoy, sino ha sido de parte de la historia, porque luego compra paquetes que no hacen las cancelaciones directamente en el SAT. Es una observación que deben de tomar en cuenta para cuando en el supuesto las cancelaciones. Ahora, por otro lado, hay muchos colegas que de alguna forma para cancelar un CFDI elaboraban una nota de crédito. No, a partir del año 2022 tiene que tener razón de negocios y materialidad. Pero no me digas que es porque no es una devolución, no es una rebaja, no es una bonificación. Me le estás llamando cancelación. Entonces, por favor, prohibido elaborar una nota de crédito cuando se tenga que hacer una cancelación de un CFDI. Excelente. No, pues muy buenos comentarios, mi querido Baltasar. Pasa muy bien el día de mañana tu santo. Por favor, lástima que nada más estuviste, tú no estuvo, no quiso venir ni Melchor ni Gaspar, nada más vino Baltasar. Sí, claro. A mí no me gusta cobrarlas, pero tengo que decirte que me las debe. No te preocupes, yo sé que este mes es tu cumpleaños, entonces ya te tendré que invitar a comer para festejarte. Un abrazo a todos y cuídense, por favor. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, mi querido Baltasar. Y recuerden, más vale prevenir que una auditoría. Hasta la próxima y muy feliz 2022.